Pues la idea del centro de germinación nace de que en el plan de desarrollo de la administración anterior y esta, uno de sus objetivos es crear un vivero municipal. Obviamente pues la alcaldía no contaba con el dinero, los recursos para montar pues el vivero así como tal. Entonces ya llegó AICA y ellos nos colaboraron con lo que fue infraestructura, conocimiento, mano de obra, y la alcaldía aportó pues el lote. Se pensó, bueno, este es un espacio de un área, una hectárea. Abajo, en la parte de abajo tenemos, en una parte muy árida y además es una pendiente. Entonces allá se destinó para hacer unos núcleos de restauración. Y en esta parte que era un poco más plana, más acorde a montar la estructura, se hizo ya lo que fue la modificación con la máquina de las tres alas que se hicieron. Ya se montó los germinadores y se instalaron algunas plántulas en estado semillero. Y pues se fue empezando a desarrollar todo. Ya empezamos a pasar las de semillero a bolsa de desarrollo y lo de germinadores a bolsa semillero. Este centro de germinación es muy importante, no tanto a nivel Tota, sino a nivel Cuenca. Estamos propagando plantas del mismo hábitat. O sea, plantas que están instaladas acá a esta altura y que obviamente ya genéticamente están adecuadas a este clima. Entonces al producirlas acá e instalarlas a esta misma altura, no va a haber, bueno, va a haber menos probabilidad de que haya mortalidad del material vegetal. Entonces es una ayuda que ya tenemos adaptación de la planta en campo. Mucha gente de los municipios aledaños han venido a decir, bueno, ¿cómo adquiero esas plantas? Quiero sembrar en páramo, porque ellos, estas plantas son de páramo. Porque nos dicen, hemos traído de otra parte y a los 8 días están muertas. Ya han hecho pruebas y este material pues ha resistido. Entonces la importancia de este centro de germinación es que estamos propagando especies en su estado, en su hábitat. Entonces garantizamos que el material no se nos va a morir. Y la gente ya se está concientizando de que tenemos que cuidar tanto la ronda del lago como los páramos, que son los que nos proveen agua. Lo otro es que se quiere hacer como una aula ambiental acá. Entonces sí, han asistido chicos del colegio acá en la institución, grupos del SENA, grupos de universidades. Han estado acá viendo todo el proceso. Tenemos dos núcleos, uno que es de bosque alto andino y el otro que es netamente de páramo. Entonces se le enseñan a ellos las especies que son netamente de páramo y las que ya podemos manejar a menos de 3.000. No, esto va a ser grandísimo. O sea, si sale todo lo que está planeado, va a ser enorme. Va a haber mucha más mano de obra, o sea, vamos a tener más empleos. Estamos trabajándole fuerte a lo de horticultura. Entonces va a ser otro fuerte que la gente, no, yo quiero comprar hortalizas, entonces van a estar acá, bueno, prohibiéndose más cerca porque están yendo muy lejos a conseguirlas. Y en un futuro, no sé, 5 años, se van a ver muchas fincas llenas de silvopastoril. Vamos a empezar a trabajar con los silvopastoril, entonces que tengan sus fincas delimitadas, sus barreras, sus cercas vivas, sus rompevientos, va a ser todo bien establecido.